Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, Bernie Sanders y Biden se quedan solos en la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia. Al día de hoy, Sanders cuenta con 584 delegados y Biden con 715. Se requieren 1,991 para alcanzarla. La lucha sigue. En nuestro país, lo que nos faltaba, un tren del metro de la Ciudad de México en la estación Tacubaya se quedó sin control de mando, se deslizó y se impactó en otro tren. Hay un muerto y 41 heridos. La gran interrogante, ¿qué fue lo que falló? Fuente ovejuna, diría Claudia Sheinbaum. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados Federal, después de ser rechazada una reserva de su parte a una iniciativa, expresó: en ese salón hay cosas misteriosas, diría que fantasmas. No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y lambiscones niegan la palabra hasta su propio jefe. Hipócritas. Ese es Porfirio. En otro escenario, montañistas colocaron un megalistón morado en el Iztaccíhuatl. Es la mujer más grande de México, argumentaron. Sin duda, el 9 de marzo es ya un parteaguas en nuestra historia. Ya en el contexto estatal, a partir de las 10 horas de hoy, inició en la Junta Local de Conciliación la audiencia que puede poner fin a la huelga en nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Las autoridades universitarias han hecho su mayor esfuerzo y es de esperarse a altura de miras de la base trabajadora. De última hora, la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial por el coronavirus. Soy Raúl Castellanos Hernández, nos vemos pronto.